A las autoridades, pues ahora teme por su vida. Han pasado ya 3 días desde que desconocidos comenzaron a enviarle mensajes a esta mujer, exigiéndole el pago de un préstamo gota a gota, que sería de 1.200 soles. Préstamo que habría sido solicitado por su hermana, que actualmente se encuentra fuera del país. Temo por mi vida, porque aquí esta zona no es tranquila, aquí ha habido varios asesinatos por cupos. Y yo no sé qué clase de persona con la que se ha familiarizado mi hermana, qué clase de persona fue a la que se solicitó el préstamo. Las amenazas poco a poco se han ido intensificando. Ya no son solo mensajes, sino también llamadas donde le indican a la víctima que si no paga, acabarán con su vida. Que debo pagar porque si no, lo que voy a tener que pagar va a ser mi nicho. Pero el momento más tenso se vivió este domingo, luego que esta persona que argumenta ser parte de una organización venezolana que otorga este tipo de créditos, le enviara la foto de su casa. Mi casa es humilde, sencilla, no entiendo por qué piensan que yo puedo pagar el préstamo que mi hermana sacó. Ha buscado la forma de contactarse con su hermana para exigirle explicaciones sobre este tema, pero ella no responde. Simplemente ha preferido guardar silencio y alejarse de su familia, dejándolos en medio de este problema. No tengo ninguna comunicación con ella. O sea, esto de aquí a abarcar que ella debe saber a quiénes debe, que ha cortado contacto con mi familia. Esta mujer, madre de 2 pequeños y comerciante, dejó de trabajar por este motivo. Teme que estas personas se ensañen con ella y cumplan sus amenazas de asesinarla. Son las 6:19. La policía de...